Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en que se encuentren. Soy Pablo Castells, llevo la parte de relaciones institucionales en The Wellbeing Planet. Hoy les vamos a presentar el evento Cómo cambiar la salud en entornos profesionales. The Wellbeing Planet es una asociación, una fundación dirigida por la doctora Concha Pinós, que con la asesoría científica de Richard Davidson han decidido poner sus más de 30 años de experiencia en neurociencia del bienestar al servicio de cuantos más seres mejor. Y antes de dar paso a la moderadora, la doctora Concha, deciros que si os gusta lo que hacemos, os podéis haceros socios en nuestra web. Esto nos permite ser independientes y seguir haciendo nuestro trabajo en investigación y en emergencias para llevarlo al máximo de seres de forma gratuita. También agradecer a los más de 2.600 voluntarios que ya tenemos y a las donaciones de las instituciones y voluntarios que nos hacen, que muy amablemente nos permiten cuidar de la salud mental y el bienestar psicosocial en el mundo. Y como nos gusta decir a nosotros, todo el mundo tiene derecho a tener un cerebro sano. Así que sin más preámbulos, Concha, te cedo la palabra. Gracias, Pablo. Me gusta eso de todo el mundo tiene derecho a tener un cerebro sano, sobre todo porque esta tarde vamos a hablar de derechos y de justicia y de muchas cosas más. Buena tarde, buenas tardes y, o buenas noches a donde estéis. Este evento es como un sueño para mí. Es un sueño porque une a dos grandes amigos a través de dos continentes, dos amigos que para mí son muy significativos. Quiero empezar primero por la amiga más cercana. Voy a presentar primero a mi querida amiga. Yo la llamo la estrella o la luz de Panamá y sé que ella me va a decir, no, Concha, no digas eso. Pues ya lo dije. Quisiera hablar de la doctora, de la magistrada Nelly Cedeño de Paredes. Y me gusta definirla como quizás ella se defina o no, no lo sé, pero yo la veo así, ¿verdad? Yo la veo como una persona que tiene alegría y pasión por lo que hace, defendiendo los derechos y defendiendo la justicia en muchos ámbitos. Nelly ha sido docente superior en la Universidad de Santa María la Antigua de la USMA y también es magistrada, presidenta del Tribunal Superior de Familia de la Corte Suprema de Justicia en Panamá. Nelly es una impulsora no solamente de la justicia y de la sociedad, sino también de lo que es el humanismo, ¿verdad? En estos tiempos. Y con ella siempre hablamos mucho de lo que hay que hacer, lo que nos queda por hacer, Nelly, que es mucho. En el otro lado del océano está mi querido amigo. Voy a presentar primero a ellos dos y después a un tercero, que es una sorpresa. Y con José María son muchos años. Yo creo que son décadas, décadas de yoga y de sueños. Yo le llamo cariñosamente Gopala, es así como le llamamos los amigos. Y hablar de José María Márquez Jurado es hablar de muchos compromisos, pero primero, desde luego, el compromiso con el bienestar en el yoga y en la meditación.
en todos los centros internacionales de yoga Sivananda, que es uno de los grandes maestros de la India. No voy a decir el más grande, pero ciertamente es uno de los más grandes. Más de 40 años de experiencia en yoga. Pero lo más interesante de José María no es solo su capacidad de entrar en lo profundo en el yoga, sino una doble condición de jurista, por un lado, y la intensa práctica de la meditación y de estar presente en su vida cotidiana. A su labor le debemos que los jueces mediten en España, y eso es tremendo. Muchísimas gracias, José María. Pero también trabaja como gerente en el Consejo General del Poder Judicial de España. Ha pasado por puestos tan relevantes como el Tribunal de Cuentas, en la Unión Europea con sede de Luxemburgo, y podría hablar de muchas cosas de él porque pues le quiero profundamente, como también a Nelly, y creo que sus trabajos son muy, muy relevantes. Esta tarde también vamos a contar con la presencia de una tercera persona, y esta persona, que es igualmente importante para nosotros, aunque no la conocemos tantos, es David González. David González desde Nueva York. Muchísimas gracias, David. Esto de verdad sí que es un trío en carambola. América Central, del Norte y Europa y todos los que estáis en todo el continente. Después voy a presentar más cosas sobre David, pero antes sin hablar mucho, que es una de mis condiciones, la de hablar, le quiero dar la palabra a la magistrada, a nuestra querida amiga Nelly. Adelante, Nelly. ¿Está Nelly ya dentro, Lala? Sí, está dentro. Estamos ajustando porque parece que su micrófono tiene un tema técnico. Muy bien, no pasa nada. Vamos a tener paciencia. Gracias a todos los que nos acompañáis de tantos países. Somos ya de 30 países, la familia, la tribu crece. Muchísimas gracias. Vamos a ver si resolvemos estas cuestiones técnicas. ¿Cómo van esos micros, Lala? Mientras tanto, parece que es un tema de configuración. De configuración, ok. Sí. Pues vamos a hacer una cosa, y es que voy a empezar a pasar la palabra a José María para que empecemos, y después recogeremos a la doctora Nelly más adelante en la primera pausa, ¿de acuerdo? Pues José María, querido amigo, el sueño se hizo realidad. Adelante, Gopala. La verdad es que es el cumplimiento de un sueño. La vida no deja de ser un pequeño camino en el que uno debe de proyectar sus sueños más bellos. Y este es uno de ellos, el compartir este espacio digital, a veces muy vapuleado por unos y por otros, quizá por todos, pero que hoy nos permite encontrarnos a personas de casi todos los usos horarios de la lengua castellana. Así que maravilloso. Yo estoy muy contento y agradezco especialmente a mi amiga Concha la invitación, a la Fundación, por supuesto, por la organización del evento, y a la magistrada, a la que me encantaría ver en breve. Ya le anticipo mi saludo y luego lo haremos de una manera, incluso con un abrazo virtual. Así que, bien, yo estoy listo para compartir, así que vamos a iniciar este precioso proyecto que va a tener como dos, tres, quizá cuatro partes. La primera de las partes es, disculparme que me ponga yo esta pantalla a dejar el vídeo. Bien. La primera de las partes es que voy a presentar de la manera más sintética posible el proyecto que está vinculado al evento del que hoy podemos disfrutar. Y atención, porque yo lo voy a presentar de una manera, en primer lugar, pues casi escolástica, como nace,
cómo se desarrolla y cómo está en este momento. Proyecto que está dirigido a la carrera judicial, a los jueces, a los magistrados del Tribunal Supremo de España. Pero no me gusta en una presentación quedarnos en eso. Esto era un proyecto que ha nacido y os cuento, bueno, vosotros, vosotras os lo creéis o no, sino que quiero que disfrutéis de una parte de la experiencia, de lo que realmente suponen estos cursos que están dentro del proyecto del que ahora os hablaré. Es decir, que yo os lo voy a contar, pero quiero que hagamos juntos, en este mismo espacio y en el lugar que cada uno ocupáis, que podáis gozar de la experiencia del trabajo que hacemos con los jueces en España para mejorar lo que decía nuestro presentador, ¿no? Todos tenemos derechos a un cerebro pues, más elástico, más flexible, permitirme la expresión, por eso de la deformación profesional en el mundo del yoga, esa flexibilidad, esa posibilidad de adaptabilidad de nuestro cerebro al entorno en el que nos encontramos, sobre todo para gozar de la vida. Yo quiero anticiparos que creo que el ser humano está diseñado para gozar de la vida. Y sabemos que estamos en situaciones muy complicadas, ¿no? Pero que estamos capacitados y aprendemos de las situaciones difíciles más que de las situaciones fáciles. Entonces, vamos a experimentar, por tanto, esto que yo comparto con la carrera judicial en España. Ahora os doy algunos detalles más. Lo vamos a experimentar y, por tanto, lo que tenéis que tener a mano es algo muy sencillo, porque me imagino que casi todos, algunos estaréis de pie, pero la mayor parte tendréis una silla, ¿eh? Es decir, yo os voy a presentar mi silla, ¿eh? Yo la tengo aquí preparada para luego, porque hay varios ejercicios en los que nos vamos a sentar en la silla, apoyar en la silla, jugar con la silla, y ahora os contaré por qué. Entonces, ¿cómo se denomina el proyecto? Primero, hay que enmarcarlo dentro de la prevención de los riesgos laborales, ¿no? El juez, la jueza, es una persona que tiene una importancia crucial en nuestra sociedad. Se pasa la vida, no solo en España, sino en todos los lugares del mundo, resolviendo o intentando resolver los conflictos que existen entre los seres humanos, ya sea en su formato como vosotros, como yo, personas físicas, o entre una persona física y una persona jurídica, en este caso una fundación, la fundación que nos da cobertura, o una universidad, o una institución como la Escuela Judicial de Panamá, o el Consejo General del Poder Judicial, o una empresa privada. Es decir, los seres humanos, ya sean en el entorno físico de cada una de las personas, como agrupados en asociaciones, empresas públicas, privadas, tienen constantes conflictos. ¿Y qué hace un juez o qué hace una jueza? Pues hace muchas cosas, pero básicamente se dedica toda su vida a resolver los conflictos. Cuando tú te dedicas una parte muy importante de tu tiempo a curar, como médico, o a educar, como profesor, también necesitas de alguna manera un feedback para mantenerte sano, para mantenerte educado, formado. El juez, la jueza, lo que hace es resolver esos conflictos. Bien, pero resolviendo tantos conflictos, hay veces que no cuidas de tu entorno físico, de tu entorno personal, y por eso se genera lo que es muy habitual en el mundo profesional, no solo en el mundo de los jueces, también los fiscales, también los abogados, en general todos los entornos profesionales, pero aquellos que trabajan básicamente con el cerebro, desgastan mucho el cerebro. El cerebro, sabéis que consume, es el mayor, digamos, consumidor de oxígeno de todo el aire que respiramos. Y ellos trabajan para esa resolución de conflictos. ¿Qué sucede? Que necesitan un apoyo, y ahí de esta manera nos sumergimos en este proyecto de salud en entornos profesionales, que es el título que da cobertura a nuestro compartir. Entonces, en ese
trabajo necesitan apoyo. Y ese es el apoyo que una institución como el Consejo General del Poder Judicial de España está desde hace aproximadamente más ya pasados los 20 años ofreciendo a los jueces de nuestro país. También que anticiparos que incluso algunos jueces de Panamá que suelen venir a la Escuela Judicial de España, no solo de Panamá, lo digo por nuestra compañera presente, nuestra magistrada presente, sino porque probablemente algunos de los que están escuchando también sean magistrados o conozcan a algún magistrado. Muchos han estado ya en estos cursos, no muchos, pero unos 150 aproximadamente, han participado de todo el mundo de Centroamérica, de Latinoamérica, de Sudamérica, han venido a la Escuela Judicial, que tiene su sede en Barcelona, a participar de esos proyectos, no solo judiciales, sino este curso que impartimos. Entonces, cuando nace la necesidad, resulta que el Consejo tiene, bueno, esto pasa en todas las familias, tiene una persona que es este que os habla, José María Márquez Jurado, nombre civil, pero Gopala como profesor de yoga, que es profesor de yoga, y que vive el yoga de una manera 100%, o sea, 24 horas al día. Y eso genera, ya hace como unos 20 y pico años, como un pequeño sueño, que es, ¿seré yo, Gopala, ya no vestido con chaqueta y corbata como gerente, sino pues con trajes normales de los que usan los yoguis, camisetas y colores, pantalones blancos, en fin, ¿seré yo capaz de esto que hago en un centro de yoga y esta actividad, el yoga, que tanto hace disfrutar y tantos beneficios da, ¿seré yo capaz de incorporarlo desde dentro del establishment, del puro Consejo General del Poder Judicial, para mejorar la salud laboral de los jueces? Entonces, este empieza a ser como un sueño, ¿no? Es un sueño, de la misma manera que Concha hablaba de que hoy cumplimos un sueño de esta triangulación de su amiga Nelly más ella misma y yo mismo, con la guinda que tenemos sorpresa para el final de nuestro querido amigo y gran músico David González, se crea este sueño y entonces vamos generando este proyecto de hacerlo. Porque, ¿qué es lo que sucede? El yoga es una actividad que se hace en el suelo, todos lo sabemos, no en la silla, se hace en el suelo. Y digo, en un entorno laboral de abogados, de jueces, de fiscales, ¿podemos, en medio de la oficina, tumbarnos en el suelo? Y empiezo a decir, no, no puede ser. Tenemos que modificar la forma material, sin eliminar la esencia. Y empezamos a crear unos cursos muy sencillos, que os confieso que también que no estaban destinados a los jueces y magistrados, sino al propio personal del Consejo General del Poder Judicial, pero había algunos jueces que ya estaban en esta institución y que también se apuntaban, ¿no? Entonces, no os quiero contar porque quiero que practiquemos mucho sobre todo, fuimos muy poco a poco, creando este entorno que permitiera. Al principio hubo algunas reacciones, también quiero anticiparos, no de aceptación completa, ¿no? Porque ¿cómo es posible que alguien que es gerente del consejo también practique yoga y meditación? Debe ser como una especie de Frankenstein, ¿no? Con dos personalidades diferentes y realmente los jueces no podemos hacer esto. Había un poco de escepticismo, pero yo aprendí yoga cuando tenía 16, 17 años. Ahí empecé a practicar. Y me vinculé al linaje de Swami Sivananda, como decía Concha Pinos al principio, una persona, uno de los grandes yoguis de la India, ¿no? A través de Swami Vishnuvananda, uno de sus maestros, pero me entronqué con ese linaje. Entroncarse con un linaje es decir, oye, reconozco el valor de lo que tú tienes, tu maestro, y te incorporo a mis hábitos. Digamos, lo que tú me dices que hay que hacer, yo intento hacerlo, ¿no? Eso es el entroncarse con un linaje, ¿no? Por si alguien no está muy familiarizado con esta idea. Entonces, en su nombre, adapté, cuidado, no creé un método, porque el yoga existe desde hace cientos y cientos y cientos de años y yo no puedo nada más que ser un pequeño instrumento,
útil, no digo que no, porque mira, por este proyecto han pasado ya casi 2.200 jueces y magistrados de España. Entonces, este proyecto nace como todos los grandes proyectos. Y aquí quiero animaros a todos los que estáis escuchando, tan lentamente como algunos de los poemas a los que haremos referencia al final de nuestra sesión. Por tanto, es posible, y quizá uno de los objetivos que tenía para compartir con vosotros era, tengo varios, pero uno era este, es que estemos convencidos de que en cualquier entorno profesional, privado o público, ahora estamos en el entorno público, se pueden abrir inmensas brechas, no de ruptura de las propias instituciones, sino de modificación, de adaptabilidad absoluta a actividades que pueden parecer extrañas. Obviamente el mundo judicial es un mundo conservador, lo es por naturaleza. No estoy hablando de una ideología política, estoy hablando de que es un mundo apegado a las instituciones, al establishment, si me permitís esta expresión, y por tanto no muy abierto a historietas como esta que os estoy contando. Pero las historietas tienen una bondad, es que se transforman en presente. Las historietas, los sueños, se convierten en realidad. Y lo que yo cuando hace muchos años conocí a mi maestro, hace ya más de 40 años, aprendí de él, me doy cuenta de que hoy ya no es un sueño, es una realidad, además con mayúscula. Y poco a poco, todos los trucos no os los puedo contar en un tiempo tan breve, pero fue adaptándose, la gente fue confiando, los magistrados españoles, los jueces españoles, fueron confiando poco a poco en esta actividad. Y todo se debe a la energía vital de los maestros con los que yo aprendí hace ya muchos años. ¿Qué es lo que hacemos? Porque pensaréis ahora, bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Bien. Pues lo que estamos haciendo es algo tan sencillo como incorporar los principios básicos de la práctica tradicional del yoga, y hablo del yoga con mayúsculas porque el yoga hoy ya no es un gran desconocido, como cuando yo comencé hace 40 años en Occidente, no es un gran desconocido, hoy es un gran conocido, pero hoy el yoga se ha llegado a tantos espacios que ha perdido algunos elementos de la esencia. Entonces, los elementos esenciales que yo comparto con jueces y magistrados, ahora os diré el formato, son los elementos básicos del yoga. Uno, que es posible respirar conscientemente para que nuestra actividad mental vaya a ralentizarnos. Que es posible aprender a través de las técnicas de respiración modificar los hábitos mentales y permitirte disfrutar más de aquello que hagas, tanto de la parte laboral como no laboral, de la vida en general. En segundo lugar, que hay una serie de ejercicios, que en sánscrito se llaman asanas, que están preparados para que todos nuestros sistemas anatómicos mejoren. Tercero, que es absolutamente posible vivir en el estado de relajación. Esto me diréis, ¿me lo creo? ¿No me lo creo? El ser humano está diseñado para relajarse. De hecho, hacemos muchas actividades para relajarte. Unos leen, otros hacen deporte, otros van a tomar un masaje, otros se dan un baño en el mar, otros caminan, otros bailan. Y todo para estar relajado. Nosotros invertimos... ahora que hablamos en un entorno un poquito jurídico, quizá un poquito jurídico, invertimos la carga de la prueba. El yoga te dice, puedes estar física, mentalmente relajado, espiritualmente relajado, y la respuesta es un sí. De tal manera que en el yoga, y en este elemento es uno de los que incorporamos en estos cursos, tenemos la posibilidad de vivir en el estado de relajación física y mental. Haremos un pequeño, hoy vamos a hacer como pequeños bomboncitos de cada uno de los varios cientos de ejercicios que practicamos con los jueces. Por tanto,
respiración consciente, por tanto, ejercicios adecuados para la mejora de nuestros sistemas anatómicos. Tercero, conciencia de la relajación como un elemento sustancial de la persona. Y en cuarto lugar, algo que, de lo que no hablamos mucho, pero simplemente mencionamos, la influencia que tiene aquello que comemos en la forma en la que se transfigura nuestra atención, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro cerebro. Por tanto, en la práctica del yoga se utiliza una dieta natural, realmente vegetariana o lacto-vegetariana, en fin, una dieta de adaptabilidad al principio básico de la no violencia con los seres que se asemejan a nosotros, que son los animales. Pero este es un dato que normalmente dejo un poquito aparte cuando incorporamos estos cursos, por razones obvias, ¿no? Ya bastante es que cierren los ojos, que hagan ejercicios, que además hablemos de la dieta. Pero simplemente quiero que sepáis que hago algunas menciones. Y curiosamente, cuando digo, bueno, de este tema no vamos a hablar mucho, ¿qué es lo que sucede? Que creas como el pequeño gusanillo, ¿no? Y luego en los descalzos te dicen, bueno, pero esto de la dieta no violenta, ¿qué significa, no? Bien, los yoguis nos gusta un poco, disculparme, enredar para conseguir buenos objetivos, ¿no? Que es que tengan una práctica, ¿no? En este caso, los magistrados. Y en el tercer lugar, quizá el elemento que aglutina todos esos y es muy útil y especialmente útil para la resolución de los conflictos y sobre todo para mejorar nuestro estado vital es la cultura del silencio, la cultura de la calma, la cultura del pensamiento que genera calma. Y probablemente todos sabemos la diferencia entre las percepciones del silencio, de la calma, de la tranquilidad, del sosiego, pero probablemente todos estemos más familiarizados, os hago esa pregunta, con conceptos como la fatiga, la ansiedad, el miedo, el enfado leve, la ira, todos estos coadyuvantes que nos sitúan en una práctica muy habitual de todos nosotros, que es el estrés, esa palabra fatídica que en la que muchas personas viven. ¿Qué es lo que hago con los jueces? Les enseño estos cinco elementos a través de ejercicios, de visualizaciones, de respiraciones, de ejercicios físicos y de juegos, ¿eh? Porque no sé si lo sabéis, algunos de vosotros seguro que sois jueces. Los jueces, como los profesionales de todo tipo, al final nos hacemos un poquito excesivamente serios, nos tomamos demasiado en serio nuestra propia vida. Los profesionales en general, ¿eh? Yo como me dedico al cuidado de la salud de los jueces, hablo de ellos, pero esto vale para todos los entornos. A medida que vamos creciendo en nuestras profesiones, pues nos hacemos demasiado serios y se nos olvida un poco jugar. ¿Cuál es el formato y la metodología? Que esto puede interesaros antes de empezar con la práctica en 3-4 minutos. Pues la metodología es absolutamente práctica, pero todo el mundo, jueces y juezas, vienen vestidos como yo estoy. Es decir, vestido de traje de oficina. Bueno, este es un traje de oficina clásico en las administraciones públicas españolas y también dentro de los jueces. Chaqueta, corbata y el traje también de oficina si eres una mujer. Es decir, que no son los trajes profesionales, las togas, no me refiero a eso, que también se puede hacer con la toga todos los ejercicios, pero sobre todo en el traje con el que tú vas a la oficina. Es una adaptación de toda la práctica del yoga a poder trabajar en una oficina. Y en una oficina pública, ¿cómo trabajamos? Bueno, ya lo sabéis. Aunque sé que vivimos en muchos países y hay culturas diferentes. Pero en cualquier caso, el traje que llevas a la oficina es el que utilizas. No sé si tengo por aquí, no tengo una esterilla de yoga que tumbas en el suelo, no es necesario ponerte una ropa cómoda, no es necesario nada más que la forma en la que tú vistes.
Bien, y entonces este es el protocolo. Hacemos una serie de cursos que van como entre... Los más cortos van 5 horas, 5 o 6 horas, hasta unas 15 horas, y en algunos casos se duerme en el lugar donde se hacen las prácticas, y así podemos hacer prácticas mañana tarde, en 2 hasta 2 días y medio, con jueces en los que practicamos yoga todo sentado en silla, y este es el protocolo. A partir de en los últimos 20 años... Por poner unas cifras que todos nos gustan, ¿no? Porque esto era un sueñecito pequeño, gran sueño, pequeño, grande, que luego se transformó en una realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que 2.200 jueces en estos últimos años han participado de estos cursos. 2.200, dices, son muchos, pocos. Bueno, en España hay menos de, hay unos 5.600 jueces. Bueno, pues 2.200 jueces han participado en estos cursos. Esto significa que todos podemos introducir, y este es mi primer mensaje, todos los entornos son perfectamente adaptables a las prácticas de yoga, del silencio, de la calma y de la meditación. Y este es el segundo de los grandes mensajes, todos sin excepción. Porque si un colectivo como los jueces y juezas de España, hasta los magistrados del Tribunal Supremo, se han incorporado, ¿qué entorno es más difícil que... el mundo tan profesional y tan serio a veces como el de los jueces? Ninguno. Con lo cual, animaros, anotarlo aquí, anotarlo. Yo soy capaz, a través de lo que aprendo en la Fundación con Concha, de trasladar esta información a cualquier entorno público o privado. Pero como estamos hablando de lo público, pues a por ello, a por lo público. Así que, sin mucha más dilación, os voy a pedir, y yo lo voy a hacer también con vosotros, con vosotras, que nos sentemos en la silla. Voy a cambiar un poquito la imagen para asegurarme que entra. Perfecto. Bien. Entonces, en esta posición nos vamos a limitar a sentarnos utilizando el respaldo de la silla. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, yo lo pongo en esta posición y en vez de sentarme aquí, con la recta que luego tiendo a esto, ¿conocéis este pequeño vicio que todos tenemos? Está muy recta la espalda al principio y luego va así, Podéis ir poniendo algún sí ahí, si lo consideráis oportuno o simplemente para vuestra reflexión. Entonces, voy a sentarme intentando colocar la zona glútea en la parte del respaldo de tal forma que mi espalda queda lo más recta posible. ¿De acuerdo? Bien, y a partir de aquí... Y ya en esta posición, por favor, os voy a pedir que cerréis los ojos. Colocáis las manos encima de los muslos y observáis durante simplemente medio minuto vuestra respiración. Pero por favor, observarla sin enjuiciarla, sin valorarla, simplemente con la boca cerrada, observa que el aire entra por la nariz, el aire sale por la nariz. Toma tu tiempo porque hay veces que la tensión física, mental, emocional, no te deja simplemente observar. Así que mantén los ojos cerrados y limítate a percibir que el aire entra por la nariz y sale por la nariz. Y en esta práctica de observación, yo voy a contar tiempos para vosotros. Vamos a intentar inhalar en 3 tiempos y exhalar en 3 tiempos. Tomamos aire, 1, 2 y 3. Soltamos el aire por la nariz, 1, 2 y 3. De nuevo inhalamos en 1, 2 y 3. Y exhalamos en 1, 2 y 3. Continúa este ritmo con los ojos cerrados, respirando en 3. Soltando en 3 y lleva toda tu atención
a los pies, tobillos y pantorrillas. Repite conmigo mentalmente. Yo relajo mis pies, tobillos, pantorrillas. Mis pies, tobillos y pantorrillas relaxan. Observo ahora mis rodillas, muslos, glúteos. Y repito, yo relajo mis rodillas, mis muslos y mis glúteos. Mis rodillas, muslos y glúteos relaxan. Observo ahora mi espalda. Y repito, yo relajo mi espalda relaxa. Observo manos, antebrazos, brazos y hombros. Repito mentalmente, yo relajo mis manos, muñecas, brazos y hombros. Mis manos, muñecas, brazos y hombros relax. Observo ahora mi cuello y mi nuca. Yo relajo mi cuello y mi nuca. Y yo relajo mi cuello y mi nuca, mi cuello y mi nuca relax. Relajo ahora mi cuero cabelludo, mi cuello cabelludo relax. Observo mi boca, ojos, músculos de la cara. Yo relajo mi boca, ojos, músculos de la cara. Observo mi pecho, mi abdomen. Lo repito, yo relajo mi pecho y mi abdomen. Observa ahora que tu respiración sigue rítmica, inhalando en tres tiempos, exhalando en tres tiempos, dejándote bañar por la calma, pero observando la respiración y las reacciones en tu cuerpo durante un poquito menos de un minuto. Y ahora muy lentamente observa tus dedos y muévelos suavemente, abriendo y cerrando los dedos de las manos. Abre los ojos. Mueve ligeramente los tobillos. Lleva estirando ligeramente el pie, llevándolo hacia ti y hacia la pared contraria. Mueve un poquito las rodillas, las caderas. Mueve las articulaciones de los hombros. Y ahora vamos a elevar los brazos en esta posición. Aquí necesito que me miréis. Los juntamos. Entrelazamos los dedos. Juntamos y volteamos las palmas. Y vamos a elevar los brazos lo más arriba posible. En este sentido. Y suavemente vamos a colocar las palmas volteadas hacia el cráneo. No en la nuca, no en la frente, en la parte superior. De nuevo, vamos a elevar los brazos y estirando lo más posible hasta que los codos se acercan lo más posible hacia las orejas, suavemente, y volteamos con las palmas y las manos en el cráneo y soltamos. Os he visto bastantes y veo que ahí estabais bien atentos a la práctica. Perdonad que cambie un poquito el plano. Otra vez. Bien, quería presentaros una idea que es... cuando comenzamos estos cursos, los iniciamos siempre con... antes incluso de lo que yo os he comentado a vosotros, con esta práctica. Y a los jueces, a las juezas les digo, sentaros, tengo una sorpresa para vosotros. Bueno, primero les suelo preguntar lo normal, cómo se llaman, de dónde vienen y que me definan la palabra estrés, ¿de acuerdo? Y hacemos algunos juegos, en fin, interesantes, ¿no? De dinámica de grupo para
que sepan, porque hay veces que, bueno, y el estrés qué es, ¿no? Y les pido que busquen una palabra que para ellos defina el estrés. Y luego directamente hacemos este ejercicio de respiración y relajación consciente. Y luego ya empezamos a hablar y a jugar. Pero antes de nada, les pido lo que es más sustancial, lo más importante, que es lo que hago con vosotros y vosotras ahora. Hay que cerrar los ojos. Y cuando cierras los ojos y haces una respiración simplemente de 3-4 minutos, realmente no hay mejor regalo para tu cuerpo, para tu mente y para tus emociones. Bien, y luego quería presentaros cuál es la estructura del curso. Tener en cuenta que los cursos van, el curso más corto dura unas 5 horas de práctica, van hasta 15, a veces 20, pero la media va entre 7, 8, 9, 10 horas. Entonces, hoy me voy a presentaros un juego de cada uno de los distintos movimientos que podemos hacer con nuestra columna vertebral para mantener nuestro cerebro más sano. Los que estudiáis las cosas del cerebro os gusta saber qué está aquí dentro, en el encéfalo, que hay un sistema de médula espinal a través del cual todos los impulsos de entrada y salida, para no entrar en muchos tecnicismos anatómicos, pasan por unos nervios que salen de la médula espinal y que transitan a través de la columna vertebral. Os voy a presentar a... Magistrado, disculpe. ¿Será posible que podamos en un minuto permitir que la magistrada Nelly haga una pequeña intervención? Hemos logrado jugar un poco con la tecnología. Claro, claro que sí, por supuesto. Lo único que decirle a la magistrada Nelly que vea la foto donde estamos ahora, con la columna vertebral que os iba a enseñar, pero por supuesto, encantado, Y además me viene muy bien porque así tomo un poquito de agua y yo escucho encantado a la magistrada, pero que sepa que entra en este momento, mostrando una columna vertebral. Magistrada, adelante, todos la están escuchando. Adelante, Nelly, querida. Esto sí que es virtualidad total. Adelante, si puede hablar, ya todos le van a estar escuchando ahora. Muchas gracias por esta gran oportunidad para los panameños y para el mundo entero. Damos la bienvenida al doctor José María Márquez Jurado, a la doctora Concha Pinos, nuestra amiga, que están dando el todo por Panamá, y de esta manera nosotros queremos pues que estos dos grandes profesionales nos están marcando, nos están capacitando, y no solamente queremos que se quede en una capacitación, sino que realmente esto lo volvamos una realidad para el Poder Judicial de Panamá. Realmente los jueces y magistrados generalmente nos intoxicamos mucho con la gran cantidad de conflictos a nivel nacional, que esta ayuda psicosocial, de neurociencia, todo lo que es las ciencias sociales, contribuyen para que nosotros realmente adquiramos esa calidad, esa sensibilidad humana que vamos perdiendo en el día a día. Yo realmente quiero felicitarlos, darles la bienvenida a Panamá y al mundo entero por lo que están haciendo dentro de la fundación, que es extraordinario, Winning Planet. La verdad, los programas exitosos para el mundo entero, hemos estado muy pendientes y solo me queda invitarlos a que sean nuestros maestros para el Poder Judicial de Panamá, porque estamos seguros que esto se va a concretar. Bendiciones y que sigamos adelante. Gracias, Nelly. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Nelly. Yo lo que le tengo que pedir disculpas es que justo cuando ha entrado estaba con la columna vertebral, la he dejado aquí descansando. No lo están hablando. A ver, ya. Perdona, nos juntaron los audios, ya la escucha. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Nada, yo agradecer esta interrupción porque yo aprendí de mi maestro Swami Sivananda muchas máximas y muchos grandes principios, pero una de ellas
es la siguiente, que creo que nos va a servir para todos. Adáptate, ajustate, acomódate. Es la esencia del yoga. Eso es el yoga. El yoga es adaptarnos, adaptar nuestro cerebro, ajustar y acomodar nuestro cerebro a la realidad que tenemos. Hoy, ni os cuento, la que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, cuando nuestro cerebro, cuando nuestra actitud física tiene capacidad de adaptarse, todo es más fácil. No digo que todo, pero casi todo, ¿eh? Entonces, gracias porque esta interrupción prueba que estamos adaptados a esta maravillosa. Gracias, doctora, porque ya existe un compromiso, no escrito, pero real, y desde aquí lo hago un poquito público, de colaborar. Y que este curso que hoy hacemos, este taller que estamos haciendo en una hora y media, con parte artística incluida, está a disposición de la Judicatura de Panamá, y en breve estaremos físicamente, la cosa difícil, pero virtualmente seguro. Bueno, antes de que interviniera la magistrada, estaba presentándoos a vuestra columna vertebral. Entonces, quiero que observéis este detalle. Si mi mano izquierda es una vértebra y mi mano derecha es otra vértebra, lo que queda en medio, ¿qué es? Es tu disco vertebral. Obviamente, ni es tan grande ni es tan jugosito como mi adjunta, pero sí tiene una serie de movimientos. Os voy a presentar esos movimientos para que veáis el efecto de los 5 ejercicios que tengo preparados para vosotros, 5 no más, para que nos dé tiempo a todo lo demás. ¿Cuándo hacemos los movimientos adecuados, los asanas adecuados desde la relajación adecuada con la respiración consciente? Mirad, la columna tiene estos movimientos. Separación, esto se llama tracción, y luego adaptación de nuevo, flexión, extensión, inclinación y rotación. Os voy a hacer directamente un ejercicio de cada uno. Esto es una flexión, esto es una extensión, esto es una inclinación, esto que ya hemos hecho, dejo la columna aquí, es una tracción al elevar los brazos, esta es una compensación, y esta es una rotación. Entonces, estos 5 movimientos, con la ayuda de mi columna vertebral, no virtual, es física, son los que permiten que el cuerpo adapte el cerebro. ¿Por qué? Porque desde el sistema nervioso central, la médula, a través de toda la columna vertebral, distribuye todas las corrientes de entrada y salida del sistema nervioso, y todo pasa por la columna vertebral. De tal manera que si en 15 minutos hacemos, lo hago con el cuello para que lo comprendáis, una flexión, una extensión, una rotación, una inclinación. Con el cuello no se puede hacer tracción, es solo con toda la columna vertebral, y una separación y una compensación, nuestro cuerpo se tonifica. Y se puede tonificar en cualquier sitio que estés, con ruido, sin ruido, en una silla, de pie, Entonces, quiero que pasemos directamente a estos ejercicios, para que luego podamos hacer pues un pequeño juego de preguntas y luego, seguir un poco con la parte artística y que tengamos un poquito. Os estoy poniendo caramelitos o bomboncitos, aceitunas, para los que sean más de salado, pero esto es muy inmenso. Entonces, voy a hacer un ejercicio. Ya hemos hecho un ejercicio de tracción, ¿os acordáis? Ya me pongo de pie lo más lejos, dejadme que cambie un poquito otra vez la orientación de la pantalla para yo alejarme. Creo que era así. Sí, más o menos. Entonces, ese ejercicio en que se levantan los brazos hacia arriba, repetimos, brazos hacia arriba, todos y todas, brazos hacia arriba, palmas hacia arriba,
Y esto lo voy a hacer sentado, que es más fácil. Y compensación. Muy bien. Vamos a hacer uno que es uno de los favoritos de los magistrados. Disculpadme que yo me voy poniendo de una manera o de otra para que me veáis completamente. Creo que esta es así. Entonces, fijaros, nos sentamos y el ejercicio consiste en una rotación de nuestra columna vertebral en una silla. Normalmente las sillas tienen dos brazos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el ejercicio consiste, por favor, vamos a hacerlo todos juntos, todas juntas. Elevo el brazo derecho hacia la vertical. Con el brazo derecho, por delante, agarro el brazo izquierdo de la silla. Ahora elevo el brazo izquierdo. Y por detrás de la espalda, me acerco e intento tomar el brazo derecho de la silla. Cielos, ¿en qué posición me encuentro? Ahora voy a tomar aire con la boca cerrada. Lentamente voy a mirar a la izquierda. Y muy lentamente voy a ir girando, manteniendo los dos hombros a la misma altura. Si alguien tiene duda, puede mirar a cámara, girando a la izquierda. Ahora, en esta posición en el que hemos girado toda la columna hacia la izquierda, tirando un poquito de los dos brazos, voy a mirar al hombro derecho y observar que está a la misma altura que el hombro izquierdo. Vuelvo a mirar a la izquierda mantengo conscientemente unos segundos de silencio y lentamente miro al frente y suelto suavemente los brazos para colocarlos en la posición neutra. Elevo el brazo derecho y por detrás de la silla voy a tomar el brazo izquierdo de la silla. Elevo el brazo izquierdo y voy a tomar el brazo derecho de la silla. Inhalo y al exhalar voy rotando muy suavemente a la derecha con los ojos cerrados. Y mantengo ahí con los ojos cerrados. Si tengo dudas si los hombros están a la misma altura, miro a la izquierda, observo que mi hombro izquierdo, mi hombro derecho están a la misma altura y en silencio mantengo la posición con la cabeza mirando a tu derecha. Unos segundos. Observa cómo en la quietud la columna sigue girando, aunque sea un milímetro. Cada uno sin hacerse daño, por supuesto, según sus posibilidades. Y lentamente miro primero a la izquierda, suelto los brazos y nos incorporamos con la posición neutra. Siguiente ejercicio. Ya hemos hecho la tracción, separación de las vértebras entre sí. Ya hemos hecho la rotación. Y ahora vamos a hacer una flexión y una extensión. Muy sencillas. Las vamos a hacer sentados. Nos colocamos en esta posición. Elevamos de nuevo los brazos, aunque ahora ya no hay que juntar las manos. Hay que dejar un poquito de espacio delante. Tiro hacia arriba. Y lentamente flexiono las caderas y dejo que mi abdomen se coloque entre las piernas y los brazos estén caídos, la cabeza caída. Muy bien, dejo unos segundos de silencio ahí. Lentamente voy elevando los brazos. La cabeza sigue caída muy lentamente hasta que la espalda está recta. Cuando la espalda está recta, el cuello queda recto y de nuevo abro los ojos. Esa sería una flexión. Obviamente, este ejercicio se puede hacer sin silla en esta posición. No, perdón. Cambiamos un poquito el este. En el que, en esta posición, elevamos los brazos y simplemente dejamos caer el cuerpo. Y luego, vértebra a vértebra, vamos a deshacer el ejercicio. Bien, tanto en la silla como en la de pie, este ejercicio lo vamos a hacer también en la silla, pero yo voy a colocarla en esta posición. A ver, un momento. No, es
Disculpadme un segundo, pero la cámara tengo que jugar un poquito con ella. Bien, entonces en esta posición yo lo voy a hacer, pero vosotros lo hacéis mirando a cámara, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, voy a colocar las palmas de las manos detrás del asiento de la silla y antes me coloco un poquito hacia adelante, como la mitad o la parte delantera del asiento de la silla. Coloco las palmas de las manos y lentamente con los ojos cerrados, bueno, mantenerlos abiertos para ver el ejercicio, si no lo necesitáis, dejáis suavemente caer la cabeza y eleváis el pecho. Si alguien tiene problemas cervicales, mantener muy poco tiempo o hacer poquita extensión del cuello. Nadie se hace daño. Lentamente volvemos a la posición neutra. Una pequeña variante es coger las palmas de las manos, entrelazar los dedos entre sí, elevar y al inhalar llevar muy suavemente la espalda hacia detrás. Las orejas pegadas a los brazos. Muy bien, y lentamente volvemos. Bien, ahora os voy a invitar a que os coloquéis detrás de la silla. Vamos a ver, vamos a abrir un poquito el plano. Bien, entonces en el ejercicio lo que vamos a hacer es colocarnos de pie detrás de la silla con las palmas de las manos en el respaldo. Si la silla es muy alta, lo colocáis en el lateral. ¿Eh? ¿Estáis? A ver, os voy viendo. Sí, todo el mundo detrás de la silla. Pero detrás de la silla juntitos. ¿Eh? O sea, estamos de pie detrás de la silla. Y el ejercicio consiste muy lentamente en ir caminando. Lentamente caminando. Lentamente caminando hasta que la espalda esté completamente paralela al suelo y las piernas perpendiculares al suelo. Haciendo con la silla una especie de U invertida. Muy bien, y lentamente vamos deshaciendo, caminando, siempre con la cabeza baja, hasta que la espalda está completamente recta. Muy bien. En este ejercicio tenemos una variante que igual os gusta. Es muy sencilla. Vuelvo a la posición en donde me he encontrado y vamos a practicar un ejercicio de equilibrio en el que en esta posición vamos a colocar el pie en un segundo. El pie lo colocamos con la puntera en el suelo y lo elevamos suavemente. En esta misma posición, la variante más avanzada es levantar toda la pierna. Pero si no, simplemente la mantenemos elevada 2 centímetros y luego compensamos con el trabajo en el mismo lateral. Primero la punta, elevo y posición máxima de equilibrio y deshacemos. Bien, vamos al último ejercicio. Es un ejercicio de inclinación que vamos a hacer también sentado en la silla. Entonces, en esta posición vamos a colocar la mano izquierda en el lateral izquierdo. Voy a elevar el brazo derecho y con la oreja, atención, seguridad cervical, con la oreja en el antebrazo, perdón, en el brazo, vamos a inclinar hacia el lateral izquierdo, muy suavemente, sintiendo como toda esta parte del costado derecho se estira suavemente y volvemos a la posición original. Cambiamos, porque siempre equilibramos el lateral derecho y el izquierdo para que el sistema nervioso de la médula espinal, en sus salidas, sus nervios, sus pares de nervios, no solo craneales, sino de la médula, que transitan hacia la derecha y la izquierda, se equilibren, ¿de acuerdo? Brazo izquierdo, brazo derecho en el lateral derecho, e inclinamos muy suavemente hacia este lateral izquierdo. Y lentamente deshacemos y colocamos las manos en contacto con el suelo. Volvemos a cerrar los ojos solamente durante unos segundos. Y ahí mantenemos la atención.
Claro, vuestro cuerpo se ha activado de una manera muy sencilla, con rotaciones, flexiones, extensiones, tracciones, todos los movimientos anatómicos. Y el gran beneficiado es esa entidad, la gran beneficiada, tu cerebro, que se activa a través de la respiración consciente, del movimiento, genera suavemente una serie de un incremento de riego sanguíneo, de movimiento linfático, que hace que en 4 o 5 minutos de actividad sencilla en la silla, tu cuerpo, tu mente, tu cerebro, tus emociones encuentran o se acercan a encontrar un punto de equilibrio. Y lentamente abrimos los ojos. Y, como dicen en las tradiciones, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Se ha acabado o empieza de nuevo. Solo quería que experimentarais conmigo este proyecto. Esto es una realidad, ya no es un sueño, en el que compartimos las esencias tradicionales de la India, sentados en silla y con traje de chaqueta, tanto de hombre como de mujer. Así que si os parece, pues estoy a vuestra disposición. Ah, sí, ya existe, como colofón de todo este trabajo que llevamos haciendo muchos años, a título personal, en el marco de la Escuela de Yoga Sivananda Vedanta, ya está plasmado la siguiente fase, que ha sido la elaboración de una serie de vídeos en los que entre 4 y 12 minutos, es una buena colección de vídeos en que estos ejercicios los magistrados los pueden hacer en sus propias oficinas, ya hayan hecho los cursos conmigo y por tanto les sirva como de recordatorio, o si quieren ahí brujulear y luego animarse a venir a los siguientes cursos presenciales o a partir de ahora, como esto, online, ¿eh? Porque durante los próximos meses todos estos cursos los vamos a hacer online. Así que este es el proyecto, es un sueño de mis maestros de hace muchos años. Hoy deja de ser un sueño para ser una realidad, pero sigue siendo un sueño porque hoy estamos en otro proyecto que es este, que ya es otra realidad y que es este enlace entre tantos seres humanos de tantos territorios que hoy unidos por el yoga y por este proyecto de salud mental, perdón, de salud física, emocional, de mejora de la salud a través del control del estrés, de las técnicas de yoga, tal como las aprendimos en la Escuela Sivananda para la carrera judicial. Quedo a vuestra disposición antes de, para preguntas, en fin, en el formato, estoy encantado de contestar las que sepa y las que no, pues las estudio y os las cuento otro día. Gracias, José María. Gracias, Gopala. Gracias por la tremenda disertación académica y también por la narrativa india que nos sumerge a todos, ¿verdad? Nos falta el continente de la India. Y hoy que es el día de la Tierra, pues tenemos que acordarnos de nuevo de Gayatri, ¿no? Bienvenido, David. ¿Cómo está Nueva York? Aquí estamos, como ustedes y vosotros, igual encerrados, pero intentando vivir con creatividad y esperanzas. Gracias. Quisiera presentar otra faceta del trabajo de Gopala, de José María, y también que tiene que ver mucho con su faceta de poeta. Aún ha dicho todavía que escribe libros de poesía y que juntos José María y David han hecho un trabajo súper interesante con música y con poesía. David, me gustaría que hablaras más del trabajo que tú haces con tu música. ¿Qué nos cuentas? Ay, 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 es un cuento muy largo. Me formé como musicoterapeuta, o sea, dedicado al uso de la música, la creatividad, en el ayudo de la ayuda de sobre todo muchachos con problemas trastornales, emocionales y tal, mucho con el autismo. Y también trabajé por una temporada en el, ¿cómo se llama? En un hospicio con niños que estaban hospicios y tal. Últimamente estoy trabajando en otra manera, estoy
escribiendo música y cuentos y obras de teatro que mezclan la profunda sabiduría de los mitos con música en vivo, con grandes músicos, trayendo estas, digamos, unas píldoras muy intensas de belleza y de sabiduría, no mi sabiduría, sino sabiduría que está en la música, por ejemplo, de Bach o de los grandes de jazz o de salsa, lo que sea, mezclando, trabajando muy cerca con estos grandes músicos y unos mitos preciosos para, digamos, traer las capacidades creativas y curativas que están dentro de estos elementos básicos de la creatividad. Gracias. Gopala y David, estamos en un contexto donde casi 3.000 profesionales se dedican a liberar el trauma a otros seres humanos como efectos del COVID. Siempre estamos hablándole a los voluntarios del valor del arte, de la belleza, de la poesía y cómo eso necesariamente tiene que ver no solo con una armonía interna, sino esta mañana Gopala también nos ha recordado con la justicia y la armonía de la institución. Sé que habéis trabajado mucho tiempo juntos en diferentes proyectos y quisiera, José María, Gopala, que tú mismo presentaras la siguiente parte de la sorpresa. Bueno, la sorpresa es como toda sorpresa, es algo bueno, que aparece, que no estaba a lo mejor en el guión, pero la sorpresa fundamental es que los sueños se cumplen. Yo conocí a David hace muchos años, muchos años. Y cuando yo le conocí, él era ya un artista, quizás no tan grande como hoy, pero ya era un gran artista, y yo le oía tocar la guitarra. Yo ya meditaba en esa época. Y cuando le veía, digo, es que se me ocurren infinitas ríos de palabras, ¿no? Y poco a poco yo fui poniendo palabras a su música y él, como profesional, me animó a perder el miedo, que es algo a lo que os animo, perder el miedo a todo. Y entonces perder el miedo para mí fue ser capaz de actuar en público con la música de David y con los poemas que yo llevaba escribiendo años. Entonces así nacieron una trilogía de poemas que, por cierto, se pueden ver, y esto es una primicia, primicia absoluta, porque desde hace, me parece que media hora, existe la página web que se llama, está en construcción, pero ya tiene muchos recursos, gopala.es. Gopala como mi nombre, gopala.es. David ha sido el artífice de la creación, como tantas cosas en mi vida profesional, y ya existe. O sea que podéis verla y jugar con ella e irá mejorando poco a poco. Nacen tres discos. Nace No para mi alma de reír, nace Despacio, con poemas que yo escribí. Y nace un tercero que se llama Contemplar la Luna, y este tercero es con poemas de Rumi, del gran poeta. Y no como compilación, sino como colofón, nace, perdonadme, es que me encanta enseñarlo, se llama La noche lo merece, y es un texto en el que, para el que tres poemas que hemos seleccionado, David González ha hecho música y suena de esta forma. Es mejor caminar despacio para entendernos. Es mejor respirar despacio para que el aire penetre hasta el corazón. Es mejor caminar y respirar, respirar y caminar cada día, caminar y respirar. Pero un día el aire penetra hasta nuestra cima interior. Un día caminamos y entendemos. Y ese día no está escrito.
lo busquemos o no, un día aprendemos a caminar y a respirar. Y ese día todo es diferente. El olor de las flores se hace más intenso, el agua sabe más fresca. Las miradas de los que te rodean hablan de forma cristalina. Las palabras se hacen poemas, la comida sabe a gloria y la lluvia refresca con tu dulzura. Ese día tu cuerpo se hace liviano y la mochila se queda en un recodo del camino. Despacio. Ese día llega si aprendes a caminar y a respirar despacio. Bravo. Bueno, esta es la primera de las tres compartires, si me permitís esa expresión que tenemos para vosotros. Es parte de la filosofía del yoga, caminar, respirar despacio para entender. Ese es el resumen del poema, que es uno de los de la noche, lo merece. Bien, el segundo, nos vais a permitir que sea un homenaje a la mujer. La mujer es quien sostiene la tierra, es tan claro como es. Y los hombres que no lo entendamos, mal vamos a andar. Así que es bueno compartir esta idea de que la mujer es la reina de la tierra. Hoy, que es el Día de la Tierra, y hoy, que también es el anticipo del Día del Libro, por eso hacemos este juego con David González, dedicado a todas las mujeres, mujer de familia. Apartado del mundanal ruido, había una vez una cabaña. Ella moraba una mujer de esas que llaman mujer de familia. Un día, esa mujer se encerró entre sus cuatro paredes sin más motivo que compartir su forma de respirar. Cada día se levantaba la primera, se sentaba en un pequeño altar que había colocado con esmero junto a su lecho. Se sentaba, cerraba los ojos y respiraba. Y lo hacía tan despacio, su respiración era tan pausada como un susurro. Respiraba y respiraba, y de tanto respirar en silencio, el silencio se convirtió en el único sonido audible de la cabaña. El silencio invadió las paredes y poco a poco ajardinó de flores de loto y margaritas una vereda. Desde allí, de aquella vereda, salía cada mañana y cada mañana regalaba píldoras doradas de silencio, caramelos plateados de belleza y de calma. Regalaba palabras dulces. Para todas las mujeres. El último poema, lindo, píldoras doradas. El último poema que tenemos para vosotros se llama Silencio. Y creo que es lo mejor que podemos ofreceros, aunque sea un silencio con palabras y con esa maravillosa guitarra de David. Con vosotros, con vosotras, silencio.
Silencio. ¿Qué tienes, amigo? ¿Qué tanto me embriaga sentirte, qué tanto me place bañarme en tus aguas, moldearme en tus brazos amorosos, regocijarme en tu vibración eterna? Silencio. Es tan fácil acompañarte. Está siempre tan cerca que desaparece contigo el sentido del yo pequeño. Tu fragancia es tan poderosa que anula cualquier percepción sensorial, despide con amor a tus compañeros de viaje, te excluye dulcemente del ruido y te invade de belleza sin límite. Silencio. ¿Qué tienes, amigo? Que cuando camino sin tu perfume me siento aprendiz de lo básico, tropezándome una y otra vez en el mismo estorbo. Cuando bebo de tu vaso sagrado se inserta la sabiduría en mis entrañas. Tu presencia, silencio, es tan poderosa que no deja cabida para otros, que completa cada espacio del espacio y lo hace despacio, dejando un elixir de sentido común en el ambiente que dura cuando ya acompañas a otro. Silencio. Me inclino ante ti con respeto sincero, sin palabras, deseando no desearte, invitándote solo a que estés cerca, muy cerca. Silencio. Qué bien que estás cerca. Muy cerca. Para ti, que escuchas en agradecimiento de corazón por la escucha. Gracias, David. Gracias, Concha. Gracias, magistrado. Y gracias a todos. Quedo a vuestra disposición en el formato que Concha considere. Veo manos así. Quisiera agradecerte, José María y David. Hay muchísimos comentarios de agradecimiento y hay un suplicatorio. Hacemos una petición formal. Honorables maestros, volver. Entonces nos tenéis que prometer que volveréis con nosotros pronto. No ponemos pasado mañana, sé que estáis muy ocupados, pero nada nos gustaría más, y hablo en nombre de todos los voluntarios y de la Fundación, que invitaros de nuevo a seguir trabajando juntos otro día muy cerquita. ¿Qué tal? David. Dispuesto. Yo también. Fijaros. A mí cuando participamos de corazón en proyectos de estas características, me encanta que nazcan sueños. Y hoy Concha ha provocado un sueño, y es que nosotros, David y yo, nos comprometemos a hacer una Buenibar en directo con todos vosotros, buscando la mejor forma de que la calidad del sonido sea la mejor. Eso sí, os lo anticipamos, que lo conseguiremos de alguna manera. Y estamos dispuestos a hacer un diálogo poético con vosotros, encantados. Pero también quiero anticipar que David y yo tenemos otro sueño que hoy se cumple, hoy se está cumpliendo, solo la primera píldora, David probablemente intuya, porque también esto que yo digo es una sorpresa, y es que esto que nos propones, Concha, y que aceptamos, es el primer concierto el proyecto de conciertos online que David González, ahí en el currículum veis su página web, es excelente, la mía es una de aprendiz de poeta, pero ahí poco a poco va a ir naciendo, de la serie de conciertos virtuales, de momento virtuales y poco a poco presenciales, que queremos hacer en todo Centro Europa, en toda América del Sur. Así que ahí queda eso, un nuevo sueño de viajar con vosotros y para vosotros, para compartir la poesía del silencio y de la música. Así que más sueños que nada. Gracias. Quiero cerrar el acto dándole las gracias a vosotros y a todos.
os voy a hacer cursar ya la invitación como los Reyes Magos y me quiero despedir con un poema. Es un poema de uno de los cantautores catalanes que más quiero y con todo mi cariño, no solo para Cataluña, sino también para España y para América Latina. Él se llama Lluís Llach y va dedicado a mañana, que es el día del libro. El libro a veces en Cataluña se expresa con una rosa. Este año no vamos a poder oler las rosas en las Ramblas, pero si cerramos los ojos hay tantas rosas que podemos oler, como Rumi. No podemos oler las rosas del Retiro ni la de muchos parques porque estamos amablemente confinados por el bien común. Pero sí quisiera dejar estos versos de Lluís Llach. Y los digo directamente en castellano. Más lejos. Siempre hemos de ir más lejos. Más lejos de los árboles que caen, que ahora nos oprimen. Y cuando creáis que hemos ganado, tener siempre bien presente que nunca hay que detenerse. Qué lindo. Gracias. Te quiero, José María, ya lo sabes. Gracias, David. Yo quería, bueno, no sé si hay un tiempito de preguntas. Nosotros estamos dispuestas. Si es que es así, encantado. Hemos pedido preguntas y dicen solo agradecimientos. Vale, pues entonces yo quiero deciros lo siguiente. La noche se llena de noche y la mente se expande despacio para dar paso al entresueño. Contemplar la luna, un verbo para conjugar cada noche, porque la noche lo merece. Que la luz de la noche embriague tu ser, vuestro ser, de dulces nanas. Que os arrope en la nebulosa del entresueño, hasta que el silencio profundo os llene por completo y vuestra alma, la de todos los escuchantes, no pare de reír. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una tradición en la casa y es abrir micros y escuchar a los 30 países decirse adiós. Ahora sí lo vieron. Adiós. Adiós. Hasta luego, Panamá. Muchas gracias. 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 Bueno, ¿cómo me gusta este final? Gracias. Chao, gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Gracias. Qué lindo. Como usted puede desconectarse porque varios acá se hicieron. No, yo me quedo aquí hasta que me digas. Yo estoy al servicio, al servicio completamente, como dicen ustedes, al servicio. De acuerdo. Estoy sirviendo estas palabras. Creo que gracias, magistrado. Mucho gusto. En esta parte donde estoy seleccionando, cuando yo escribo, sale. Ana y Javier. Saludos desde Panamá. Viven de tantos países, qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Ha sido un placer compartir. Vamos a seguir compartiendo mucho tiempo. Muchas gracias. Amablemente les pedimos a todos que por favor ya salgamos de la sesión. Muchas gracias. Lo queremos. Un placer. Gracias. Gracias a todos. Bonita tarde. Gracias.
Ay, no me gusta aquí. Me parece que Ana y Javier ahora ya han activado el micrófono justo antes de salir. Bueno, muchísimas gracias, magistrado. Gracias por el tiempo. Entonces, cortamos ya, os doy un beso muy fuerte a todos, que paséis una buena noche y hasta muy pronto. Chao. Muchas gracias, chao. Hasta luego. No, 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 no,